Consagración al Inmaculado Corazón de María. Vamos a dedicar la primera parte de este segmento, porque es que están desde las 9 de la mañana, ¿no? Y bueno, no sé cómo está el cuerpito. Si el cuerpito aguanta, no sé. Sí, está bueno. Porque ese cuerpito es sinvergüenza, ¿no? Cuando usted lo lleva a una fiesta, a las 3 de la mañana, ya a las 4 de la mañana el cuerpito dice llévame a dormir y usted no hace caso. Entonces bueno, tenemos que aprender como parte de ese sacrificio, esa penitencia de, diga conmigo, aprender a someter los caprichos del cuerpo, los reproches del cuerpo. Amén. Y eso es parte de lo que, por cierto, este material para los que desean adquirir lo que es sanación y liberación a través del ayuno, una novena. Es una novena donde manejamos este tema de sanarnos y liberarnos, pero no tanto el tema de sanarme y liberarme en cuanto a quitarme la cruz. No, no es sanarme de la cruz ni liberarme de la cruz. No, es sanarme de estos caprichos e imperios de la carne que no me dejan avanzar en la santidad. Y la consagración, como ya sabemos bien, vivida en el compromiso y en el espíritu de compromiso correcto, me pide acompañarle sacrificio, penitencia, mortificación. Entonces este material, junto con el tratado, que también está este otro material, yo sé que pues la mayoría tienen el tratado, pero hay esta edición especial a todo color, con imágenes, que es un trabajo, un esfuerzo que se hizo de redactar el tratado con un lenguaje más penetrable, más comprensible, para que no se nos convierta en una experiencia de navegar o nadar en aguas pesadas. Es difícil sumergirse, sino que esta traducción está redactada para que sean aguas livianas, o sea, podamos entrar más fácilmente. La que yo suelo usar, pues, es la que viene de la traducción original del francés. Pero como se explica, como se predica, pues se hace fácil entenderla. Pero a veces entonces la gente cuando va directamente a esta primera traducción le cuesta entrar el tratado, lo ve denso, en un lenguaje como del año 1700, entonces le cuesta un poco entrar. Se hizo entonces esta versión para facilitar. Después está todo el material de los DVD, que son todos los distintos talleres, que son retiros completos con video BIM, proyector, para verlos ya pues en la computadora o en el televisor de casa. Y es un material bien interesante porque se puede organizar en las parroquias grupos una tarde, se invita a un grupo y se le proyecta completo el retiro. Es una experiencia que también se puede hacer desde ese punto de vista. Bueno, ese es el material. Ahora, vamos entonces a entrar ya en el tema. ¿Cuál es el tema de este primer segmento? ¿Cómo pasé de vampiro con Biblia a paloma? Bueno, corría el año de 1994. Sin embargo, hay una muy buena entrevista que hice con Nieves, donde en el canal Mundo Católico, allá con Cecilia, que es la directora del canal, se hizo una excelente grabación donde di pues también un testimonial de cómo fue esta experiencia, que yo gráficamente le digo de vampiro con Biblia a paloma. Muy bien, la Virgen María hace esas cosas. Corría el año de 1994. Yo era un católico light, un católico dietético, un católico de evangelio de cumplimiento. Es decir, de cuando en cuando iba a misa los domingos, cumplía, yendo de cuando en cuando a misa los domingos,
pero no cumplía con el evangelio el resto de la semana. Cumplo y miento, y mentía el resto de la semana. Pues así las cosas, como la gran mayoría de muchos católicos que están en este tema. Y justo cuando el padre nos hablaba de este texto de Mateo 10 y cuál verso resaltaba más, esto de ir a las ovejas perdidas de Israel. Yo era una oveja perdida de Israel, era un bautizado no convertido, un bautizado no practicante. Es decir, un católico tibio, light, un católico vomitivo. Porque al tibio, que dice la Biblia, Dios lo manda a una isla del Caribe para darle masajes en su espalda. No, no dice así. No dice así, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Lo vomita. Qué expresión, ¿no? Una expresión ruda, ¿verdad? Ruda. Pero es real, es así. ¿Y sabe por qué nos vomita Dios? Porque somos un pan magrio, un pan agrio, un pan malo. Cuando usted se mete un pedazo de pan malo a la boca, ¿qué hace usted una vez? Que somos ese mal trigo, o somos trigo contaminado por cizaña. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos regurgita, nos vomita. Pero bueno, tenemos esperanza, porque la Santísima Virgen María, justamente Dios Padre, la envía con este trabajo, ya, ayudar a salvar ese resto fiel, ayudar a salvar las ovejas de Israel por excelencia. Así las cosas. Entonces yo tenía en aquel momento pues una novia en la ciudad de Maracaibo, y yo iba de cuando en cuando pues a visitar a esta novia en una oportunidad que estaba allá. Ella me invita pues a visitar a una tía de ella que era protestante, era evangélica. Cuando yo llego allá a su casa, me recibe muy bien. Y como todo evangélico protestante que no pierde oportunidad ni tira puntadas sin piedad para hacer proselitismo de su fe, me invitó inmediatamente a orar. Y yo pues la experiencia de oración que había tenido así como a empujones y como obligado, así como se puede arriar un burro de una carreta, había sido con mi mamá en la Renovación Carismática, donde pues me había invitado. Y como era mi mamá, juro, me había obligado a tener que ir, a acompañarla, y era un Padre Nuestro, unas Ave Marías, un Gloria. Es decir, esa relación, esa oración como tan sencilla, tan básica, que no supe tampoco apreciar ni valorar en ese momento, por el ímpetu de la juventud, también por la inmadurez de la juventud o de la idiotitud, no sé cómo llamarlo. Bueno, entonces, así las cosas. Esta persona empieza a hacer esta oración y hace algo que a mí me impacta, me deja sorprendido, toda vez que era un total ignorante de la palabra, un total ignorante de la escritura. Tal vez lo único que conocía era el Salmo 91, porque estaba abierta la Biblia en la casa que decía Salmo 91. Tal vez era lo que yo conocía. Y esta mujer empieza a hacer una oración con un cacofoneo, con una dialéctica bucal, acompañada de como de una suerte de árabe con arameo. Y yo quedo como impactado, quedo impresionado. ¿Qué es esto? Y después va acompañado de una traducción al español. El Espíritu Santo de Dios dice, pa, 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 pa. Y después venía otra vez esta suerte de balbuceo, ¿correcto? De lenguaje indecible. Y yo quedé muy impactado porque entendí que era una forma de oración que traía, al parecer, un supuesto mensaje de Dios. Y yo quedé muy impactado porque yo dentro de mí me decía, ¿es posible acaso que el hombre pueda comunicarse con Dios y que Dios le pueda hablar al hombre? Eso me dejó muy impactado. No sabía que eso fuese posible. Evidentemente, después que termina esa experiencia, Pepito preguntó. Inmediatamente, obvio, despertó que pues toda la curiosidad, pues todo el interés. Y ella entonces, inmediatamente, abre la Biblia. Primera de Corintios.
capítulo 12, y dele. Y empezó verso por verso a explicarme, según como ella lo entendía y lo veía, lo que yo nunca me tomé la obligación de aprender en mi iglesia. Y es ahí justamente el peligro de los católicos ignorantes. Bueno, bien reza el proverbio, ¿verdad? Católico ignorante, diablo con Biblia. Sí, ya lo mejoramos. Ya lo mejoramos. Siempre hemos dicho católico ignorante, seguro. Y ahora decimos diablo con Biblia. Bueno, entonces así las cosas, pues me empieza a hacer pues una traducción según el credo protestante en el que ella se encuentra. Y yo me voy tragando todo esto como si eso fuera la verdad. Porque no tengo qué patrón de referencia. Estoy desreferenciado, no tengo patrón de referencia. Y es ahí la importancia, y por eso pues toda la charla que nos daba el padre, la insistencia de todo esto de evangelizar, formar, formación permanente, que es lo último que nos hablaba, ¿correcto? Que es un gran antídoto contra todo este problema de las herejías, las falsas doctrinas, todas estas cosas. Entonces, la formación permanente. Yo no estuve expuesto a ser formado de esa manera. Entonces, al no estar formado, yo estaba como desformado. Y ahí es donde está el problema. Sin embargo, había algo. Yo tenía una fe de territorio virgen. Porque si bien no tenía la formación, mi fe estaba intacta al no estar formada. Era un territorio virgen. Y ahí, como territorio virgen, es como una doncella que es virgen. Y esa doncella que es virgen fue ultrajada, violada y mancillada por Satanás. Porque a partir de ahí, por esta atracción, por esta inquietud que se generó en mí, pues terminé yendo yo a esta secta. Que más adelante, en el proceso, voy a descubrir que realmente no era simplemente una secta protestante, sino una secta diabólica, que tenía todo un barniz de fachada de iglesia cristiana, entre comillas, iglesia. El trasfondo, lo que había adentro realmente era una secta diabólica. Increíble, ¿no? Wow. Y entonces yo ya era abogado, ya me había graduado de abogado, y empiezo entonces a asistir a esta iglesia sin ningún patrón referencial, y poco a poco Satanás, o el espíritu del engaño, el espíritu de la mentira, va tomando posesión de los territorios de tu voluntad. Esto es un proceso que uno no se da cuenta, pero que ciertamente y eficazmente Satanás va haciendo dentro de nuestro interior. Usted le va desplazando y le va entregando territorios de la voluntad al enemigo. A ver, lo voy a decir de esta forma. Así como la Santísima Virgen María hace un fiat, ¿a quién? A Dios Padre. Cuando uno cae en este engaño, uno hace un fiat a Satanás. Y ciertamente, como la Virgen María, cuando hizo un fiat al Padre, ¿qué efecto produjo? La encarnación, ¿correcto? Y todo lo demás que ya sabemos, la redención, la salvación, que todo eso trajo, el Pentecostés, el Espíritu Santo. Muy bien, la salvación del hombre. Ahora, cuando entonces las personas hacen lo contrario, le hacen un fiat a Satanás, viene lo contrario. No se encarna la vida, ¿se encarna qué? La muerte. No se encarnan los dones del Espíritu Santo, ¿se encarnan qué? Las perversiones y desviaciones, que es la antítesis de los dones del Espíritu Santo. Esto es tremendo. Es una verdadera infestación demoníaca. O sea, pensamos que realmente la posesión demoníaca tiene que ser así como la película El Exorcista, tipo Linda Blair. No, esa es una manera, posesión plena. Porque hay muchas formas en las que el demonio ataca el cuerpo místico de Cristo. ¿Correcto? Vejaciones, obsesiones, opresiones, infectaciones. Y el paso previo a la posesión plena, que es la implantación. O sea, diríamos implantaciones y finalmente la posesión plena. En este caso, ¿qué es lo que uno experimenta? Experimenta opresiones,
vejaciones e insinuaciones del demonio que van tomando el interior de los terrenos de la voluntad. Van siendo secuestrados, dominados por Satanás. Es una verdadera invasión. Y así tú vas perdiendo algo que es clave en el libre albedrío. ¿Sabe qué es clave en el libre albedrío que Dios nos ha dado? Porque es un poder. Es a la vez un don que nos puede llevar a la muerte o a la salvación, ¿correcto? Pero es un don, sí, es un don el poder elegir libremente, o no, querido Satán. Bueno, muy bien, o me lleva a la vida o me lleva a la muerte. Ahora, dentro del ejercicio de ese don, de ese poder que Dios nos ha dado, que es el poder de la elección, cuando va sucediendo todo esto, como lo expliqué, se va nublando el discernimiento, se va nublando el entendimiento, y Satanás ciertamente va tomando las potencias cognitivas del razonamiento y nos va a convencer de las cosas más increíbles, de todo lo contrario a la moral, al orden moral de Dios, y que lo contrario a ese orden moral es lo correcto. Por eso vemos que los que promueven esto de la ideología de género, los que promueven el aborto, la eutanasia, ¿qué más? Ayúdenme. Tantas cosas. El matrimonio igualitario. La ideología de género. Todas estas cosas, la destrucción de la familia, el comunismo, el socialismo, todas estas cosas, estas personas que lo promueven están convencidas de que esa es la verdad, de que eso es lo correcto. Bueno, esto mismo va a suceder en medio de esta secta. Y entonces empieza un proceso de indoctrinamiento. Satanás te empieza a formar tergiversando la escritura, malinterpretando la escritura. Y lo primero que empieza a hacer es cortar, dividir, segmentar la unión con tu familia. Es lo primero que ataca. Separarte de tus padres, separarte de tus seres queridos. Y llevarte, y eso es un secuestro que empieza a suceder, y llevarte solamente a la idea o a la convicción de que tu verdadera familia ahora es este líder con ese grupo de personas. Y que ya no es tu familia, tu padre, tu madre, esa familia natural en la que Dios te trajo al mundo, que ya no es tu familia. Incluso este líder te va convenciendo con textos tergiversados de la escritura de que tu padre y tu madre son un accidente. Sí, así. Un accidente. Te lo va diciendo con prédicas y con arenga bíblica. ¿Entienden la expresión? Arenga bíblica. Muy bien. Entonces así con prédicas de este tipo, en cada culto, te va convenciendo de que efectivamente tu mamá ya no es tu mamá. Que tu papá ya no es tu papá. Que tus hermanos ya no son tus hermanos. Y así a partir de ahí, él va cortando, dividiendo, separando todos los lazos a través de los cuales Dios te dio su primera experiencia de amor. Porque la primera experiencia de amor que recibimos nosotros fue en el momento en que nosotros nacemos. Nuestra mamá nos ama, nos cuida, nuestro papá, en condiciones normales, porque habrá los casos que no son. En condiciones normales, nuestros padres nos cuidan, nos aman, y es ahí lo que Satanás quiere destruir. Es decir, borrar de ti las primeras huellas, los primeros lazos comunicantes donde recibiste el amor de Dios. Entonces va siendo una verdadera destrucción interior. Te va destruyendo primeramente la moral familiar, el amor familiar, o la moral que recibiste en la familia, o el amor de Dios que recibiste en medio de la familia. Por eso la guerra, recuerdo unas palabras de Sor Lucía, por allá en el año 58, 55, bueno, ustedes son más expertos en Sor Lucía que yo, que ella decía que la guerra final sería en el campo de la familia.
Y es cierto. Es cierto. Y que Satanás sería soltado por 50 años. Sí, es cierto. Es cierto. Porque toda esta destrucción que yo viví estaba dirigida a destruir ¿qué? La familia. Y crear un modelo de familia amorfo, diabólico, que no es familia. Y así las cosas, entonces, cada vez tú perdías el control de tu voluntad y estabas más esclavo y esclavo de Satanás. Al punto de que tu mente se volvió como un apéndice de lo que el líder dijera, de lo que el líder opinara. Entre las muchas cosas que ahí adentro se empezaron a vivir, comentaba con Nieves algo que me sorprendía, que no lo había comentado de repente otras veces que he dado este testimonio, que no era solo que te quitaran tu dinero, porque de hecho te lo quitaban todo, sino era algo más allá, era te quitaban la dignidad. La dignidad. Porque te pueden quitar el dinero, vuelves y trabajas y los haces. ¿Cuál es el problema? El que te roba algo, bueno, te lo robó, vuelves y trabajas. Pero cuando te roban la dignidad, ¿cómo la recuperas? Es más difícil. Y así, recuerdo yo que tenía que mandar una lista. Si yo iba a ir al supermercado a comprar algo, yo tenía que enviarle una lista con detalle de tanto de arroz, tanto de frijoles, tanto de esto, de esto, de esto. Y él después me respondía diciendo, de arroz sí, frijoles no, ta, 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 ta. Y era lo que él me dijera. Yo no tenía derecho a elegir nada. Había perdido el poder de elegir. ¿Le suena comunismo eso? Bueno. Entonces, incluso algunos hermanos que estaban dentro de la secta, para poder tener relaciones con su esposa, tenían que pedirle permiso al pastor. Y él le decía qué días sí y qué días no. Ahora sí hiciste efecto con Dorito, ¿no? A ese extremo. A ese extremo. Y prepárense porque voy a hablar de más cosas. Como no hay menores de edad, pues puedo hacerlo. Así, recuerdo que una oportunidad también él nos quitaba al primer hijo que naciera. Tergiversando un texto de Moisés que dice que toda matriz de mujer que rompa su primer hijo será consagrado a mi congregación, o sea, será entregado a la congregación del Señor, al servicio del Señor. Entonces el primogénito, de acuerdo al orden mosaico, tenía que ser entregado al servicio levítico. Entonces, usando ese texto, el primer hijo que nos naciera a cualquiera de las parejas que estábamos ahí, se lo teníamos que regalar. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que las que son madres están dispuestas a dar la vida por sus hijas, yo lo sé. Aquí todas las que son madres, y yo les digo, si tienes que dar la vida por tu hija, no levantan una mano, levantan las dos. Y así es la cosa, porque ese es el amor de madre. A ese punto, así ama una madre a un hijo. Entonces, ¿qué hacía un padre o una madre que le habían raptado a su hijo? Pues la única forma de estar cerca de su hijo era que quedarse, y bajo qué condiciones, totalmente sometido. Era una técnica completa y generaba mayor sumisión y servicio. Claro, y eso era lo que se buscaba. ¿Les suena por qué el comunismo quita la patria potestad a los padres? ¿Van entendiendo lo perverso del sistema comunista, que es de inspiración diabólica? Bueno, además, ahí dentro de esta secta había como una suerte de panadería, se hacía pan y todo esto. Todas las personas que se encontraban ahí, y en esta ciudad que hacía un calor infernal, calor, temperaturas de 40 grados, 42 grados,
A veces era 45 grados a la sombra. Entonces, trabajar afuera en la calle, se pueden imaginar lo rudo que es, lo que cuesta. Entonces, salíamos a la calle todo un día de jornada, vendiendo y vendiendo el pan que se fabricaba, y nadie recibía ni un peso por ese trabajo. Es más, había como unas cuentas de ahorro, en aquel momento se llamaban libretas de ahorro, hoy en día ya es una tarjeta de débito, pero antiguamente había como, no sé si aquí en México se le llamaba también libretas de ahorro, libretón, ok. Sí, y era para llevar el registro de lo que tú sacabas y metías, ¿correcto? En el banco. Entonces, él tenía cuentas de todas las personas y él era el que tenía estos libretones o estas libretas de ahorro bajo su poder. Y el dinero que ahí se consignaba, él decía cómo, cuándo y qué te pertenecía y qué no te pertenecía. ¿Le suena a control financiero de un régimen comunista? Y así vamos avanzando y viendo todas estas cosas. También había algo terrible, que él, manipulando la escritura, sobre todo el texto que está referido a la encarnación de la Santísima Virgen María, en la anunciación del Arcángel Gabriel, él decía que Gabriel era como una suerte de hombre, que María era mujer, y que entonces ella, siendo unas Marías, tenía que recibirlo a él como Gabriel. ¿Se lo grafico o no creo que haga falta que se lo grafique? Ah, pues. E incluso decía, es para que ustedes conozcan las profundidades de Satanás. Amén. Amén. O sea, ¿qué tan perverso puede llegar a ser esto? Yo sé que más de uno dirá, uy, hermano, no me vaya a dar detalles, por favor. Bueno. En el momento del acto sexual, él decía que cuando la mujer experimentaba el orgasmo, era un pentecostés. Y así las inducía y las llevaba. Incluso varias de esas mujeres que caían en eso, que se llamaba terapia sexual con el pastor. Porque de esa forma él las iba a liberar. Que los traumas que ellas vivían con sus esposos partían de traumas de tipo sexual. Entonces él las iba a ayudar. Era un terapeuta sexual en ese sentido. Y entonces les iba a enseñar realmente a tener relaciones con sus esposos. Y usaba para eso la palabra. Y alguien diría, pero bueno, ¿por qué alguna mujer no se paró y le aventó la Biblia en la por no decir la palabra que comienza por J, ¿no? ¿Alguien diría eso? Porque estaban dominadas por el espíritu de Satanás. Recuerden todo el proceso que les acabo de hablar al principio, ¿verdad? Por eso me tomé el tiempo para explicar eso, para que puedan comprender por qué se puede caer en algo así. Y alguien dirá, bueno, hermano, si usted era abogado, ¿cómo fue posible que usted cayera en semejante estado de brutalidad y de torpeza? Porque es una verdadera dominación satánica. A veces explico esto como para entenderlo mejor. El que se pone a practicar ouija, esoterismo, brujería, a escuchar música heavy metal, todo este tipo de cosas que sabemos que provocan posesión demoníaca, y termina poseído. Y después que termina poseído, se da cuenta en el tremendo paquetón que se ha metido, ¿verdad?, con el demonio, porque le abrió las puertas al diablo. Decide, voy a ir al exorcista. Y bueno, va al exorcista. Y va a la primera cita con el exorcista, y él espera que el exorcista, en la primera, lo libre del diablo. Y viene el primer exorcismo y no sale. Viene el segundo exorcismo, tampoco sale, y puede durar ahí un año, dos años, hasta cinco años. Y el padre Gabriel Armón, en sus libros, explica que algunos exorcismos han durado hasta 15 años.
15 años vivir con Hugo Chávez adentro? ¡Wow! ¡Dios mío! Eso es tremendo. Bueno, yo sé de eso. Yo casi que me he chupado 18 ya. Supe lo que es eso. Tremendo. Bueno, hasta que, bueno, dependiendo del caso, uno sale más temprano, otro no. Es decir, el punto es de que una vez que está tomado, infectado por el demonio no suelta fácilmente. Este es un misterio. Bueno, dentro de las otras cosas que sucedían, en una oportunidad me tocó a mí el turno de ir al paredón. ¿Saben qué es el paredón, no? Donde fusilan a la gente. Me tocó ir al paredón. Y entonces, ¿en qué sentido? Que me tocaba dejarle a mi hija. Qué duro, hermano. Sí, todavía me acuerdo, y aunque ya fui liberado de todo eso, pero yo, qué duro esto. Y estando frente a él, pero antes de que fuese, donde ya yo tenía que hacer como el acto formal, por decirlo así, de te dejo a mi hija y la perdí. Así es sencillo. Tenía 2 años la niña. Yo antes, como pude, porque esto fue ya en el último año, fueron 5 años, de los cuales el último año de los cinco, fue ya internado en esta secta, que era como un campo de concentración. Era así, tipo campo de concentración. Tal cual, usted no podía salir sin permiso. No, que voy a salir un momento aquí a la tienda a comprar algo. Eso usted no lo puede hacer. Usted sí no contaba con permiso. Usted ni el teléfono lo podía usar sin permiso. Todo era así. Recuerdo que como pude, me aparté de un lugar donde no me pudieran ver y derramé mi alma a Dios. A pesar de la situación terrible en la que yo me encontraba, de pecado, de desobediencia. ¿Por qué? Porque este indoctrinamiento nos había llevado ciertamente a defenestrar de la Virgen María, blasfemar contra ella, contra la Eucaristía, contra los sacramentos de la Iglesia Católica. Apostasía. Yo me había convertido en un total y completo apóstata. Pero voy a explicar que más grande y más poderoso que el sello de Satanás, que es la apostasía, es el sello del poder de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Más poderoso es. Que aun cuando Satanás se regodee como supuesto triunfante con ese sello apóstata y nos haga creer que ya tenemos la batalla perdida, mayor poder Dios le ha dado a María. Y esto lo vine a descubrir fue después. Gloria a Dios. Y bendita la hora en que mi mamá me consagró de pequeño al Inmaculado Corazón de María. Amén. Y fue una consagración por potestad. Amén. Ay, hermano, ¿será que yo puedo consagrar a mi niño de 2 años a la Virgen? Ah, no, pues entrégalo al diablo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué te dice la lógica? ¿Cuánto es 1 más 1? 2. Pues se usa la lógica. Por protestar. ¡Ay, se me enfermó el niño, hermano! Se me enfermó la niña, se me está muriendo. Pues estoy esperando que tenga 15 años para preguntarle si quiere ir al médico. ¿Qué te dice el sentido de la inteligencia? Si usted es el padre y sabe los mejores remedios y lo que necesita para que se cure, para que se salve, ¿qué hace un padre coherente y responsable? Y entonces un padre coherente y responsable de su conocimiento de la fe, ¿qué hace? Así es sencillo. Amén. Y por potestad tienes el poder de consagrar a tu esposo o a tu esposa. ¿Y dónde le dieron ese poder? Pues en el sacramento del matrimonio, mi hijo. ¿Ah? Es que mi marido es un completo desgraciado. No quiere nada. Pero usted le dieron el poder. Amén. Y aunque él después se haya vuelto lo que se volvió, el día que estaba casándose en el altar,
abrió la boca y dijo, ¿qué dijo? Sí, es correcto. Amén. Bendito Dios que ese día se fue bocón. Gloria a Dios. Ese día sí. Ese día dijo, bendito mi marido que es un bocón. Porque ese día se abrió la boca y dijo, acepto. Amén. Y entonces el Espíritu Santo lo selló, porque los que manejamos doctrina de matrimonio